Vamos cosas a él, así que por lo menos espero que nos perdone. Ariel Tarico, buen día, ¿cómo te va? Hola José Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bien, bien. Digo esto porque de tanto en tanto, a ver, no voy a nombrar el programa porque no quiero ofender a nadie. Hay un par de programas de la televisión de Buenos Aires que solo los miro para esperar tu momento. Qué bueno. Sí, después que terminás vos paso a otra cosa. Pero Bueno, estuviste. me alegro, es viralización hoy. Así es. Estuviste un par de semanas afuera. ¿Qué pasó? Par de semanas Que afuera, no, no ¿dónde? estuviste saliendo, digamos, que no te No, encontré. 2 días nomás, Ah, pero 2 días fueron. por la coyuntura nomás, Por el desborde no por nada especial, porque hay veces que, bueno, el canal está todo el tiempo cubriendo la realidad, lo que pasa, y bueno, hay veces que no da para joder, bueno, listo, no salgo, pero fueron un par de días. Bien, bien. Contame un poco, porque en verdad las crónicas más agudas de la realidad que escucho las haces vos. El otro día cuando citaste lo de las camas de Baradel, juro que me moría en la interpretación de Kicillof, ¿no? Porque viste que pasan tantas cosas, pasan tan rápido las cosas. Sí, es increíble porque la otra vez me estaba acordando, viste, por ejemplo, la mamá de Randazzo, ¿no? Viste, cosas que sucedieron y vos decís, ¿qué? Pero pará, viste un spot donde la mamá de Randazzo decía, este pueblo de pelotudo, viste, y pasó, no sé, me acordaba también de los operativos de Berni, viste, un montón de cosas que por ahí las vemos y decimos, mirá, y cuando vemos toda la película junta, de todo lo que pasó, decimos, es increíble porque parece todo como un gran sketch, como que cha 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 el programa de Casero se hizo realidad. Sí, bueno, Chachachá se adelantó al tiempo. Sí, Sí, totalmente. sí, sí, Por sí. eso Casero ahora habla en serio y la gente no lo entiende, porque él lo que está tratando de decir, bueno, despertemos un poco a veces. Sí. Bueno, no, él es un gran. Hay un fenómeno en este momento en las redes y la viralización, y bueno, vos lo Sí. condensás en tu interpretación de personajes, porque ayer yo pensaba, digo, yo en mi vida escuché, y tampoco voy a escuchar a Elegante, ¿no? Y al Dipi menos, pero no lo digo esto con menosprecio de sus personas, hablo Sí, sí, de mis sí. gustos personales, ¿no? Y sin embargo, todos y cada uno de ellos van llegando a distintos lugares y se está generando como una conciencia colectiva distinta de lo que es la Argentina. Y en esto, el arte, y en tu caso, bueno, desde el humor, Sí. se hace una construcción política de reflexión todos los días interesantísima. Mira, yo siempre les cuento a los estudiantes de comunicación o de locución o de teatro, cuando por ahí me llaman para hacer alguna entrevista, alguna nota, les cuento, yo empecé hace 20 años, donde había que armar un demo, había que golpear puertas, había que esperar que un productor dé el ok, había como muchas barreras para que vos tenías que pasar para de golpe entrar, que te dejaran jugar un ratito al aire. Y hoy en día el hecho de que haya tantas aplicaciones, canal de YouTube, Facebook, bueno, TikTok, Twitter, Instagram, cualquiera ya puede subir su material y compartirlo y generar un público y en eso, digamos, no hay límite. Como había antes, digamos, que había que, bueno, llegar a Tinelli para ser famoso, y hoy es al revés, hoy Tinelli necesita de los famosos en las redes para sumar público, digamos, Sí. esa ecuación se dio vuelta. Sí, la ecuación se dio vuelta y además yo lo que observo es que le cuesta mucho en general a mis colegas, y no necesariamente es un tema de edad del colega, sino de estructura, entender que el ciudadano de a pie, aquella mayoría silenciosa de la que tanto se habló en la Sí. década del 80, hoy está a viva voz y que hay que mirar y observar, pero además pasan cosas extraordinarias. El otro día Osvaldo Bazán decía algo que no quedó un registro importante, es una pena, que cuando llegaron los movilizados por las organizaciones a Plaza de Mayo y se encontraron con las piedras, empezaron Sí. a preguntar qué eran las piedras, porque no lo sabían, ¿no? Y esto también es un desafío para todos nosotros, que es entender que vamos construyendo universos y que necesitamos que los universos conexen en algún momento, porque si no vivimos realidades paralelas. Sí, de segmentos, es Claro. así.
de segmentos, es así. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con este siglo XXI, ¿no? Es así, hay veces que las audiencias que se van construyendo, por ahí lo que quieren es que confirmen sus prejuicios, ¿no? Claro. Y hay veces cuando hay una voz que más o menos opina diferente, entonces eso genera un poco de ruido. Pero bueno, yo creo que es el tiempo que nos toca y si bien los que nacimos en el siglo XX tenemos un poco esa nostalgia o esa carga emotiva, decir no, pero antes era otra cosa o era diferente, bueno, tenemos que tratar de convivir con esta nueva era y con esta nueva forma de crear contenidos y esta nueva forma de participar y estar atentos. Sí, desde ya que sí. ¿Cómo es el proceso? A Sí. ver, digo, ya es fascinante cómo haces los personajes, ¿no? El otro día, en la última que hiciste de Kicillof, yo tenía ganas de jugar a ponerlo al aire, sin decir que eras vos. Yo creo que la gente Sí. se la cree. ¿Cómo es el proceso? Porque inclusive en algunos haces dos a la vez. A mí el de Stolbizer me fascina, me muero. Yo ya Sí, estoy adentro, sí, me voy. sí. Y mira, empieza un poco jugando. O sea, yo me acuerdo que cuando era chico jugaba con las voces y bueno, ahora tengo el WhatsApp, entonces por ahí cuando me sale un tono ya le mando un mensaje a un amigo y empiezo, viste, como a jugar con el personaje, o lo meto en un grupo de WhatsApp, entonces tiro una pregunta o algo y el personaje va creciendo con lo que me van tirando mi colega, amigo o productores de ese grupo de WhatsApp, y ahí va creciendo el diálogo. Al principio empieza por la voz, por el tono de voz, y después le voy agregando contenido de a poco, y lo fundamental para mí es crear un muñeco aparte, ¿no? Que sea aparte del personaje real con las características, con lo superficial, pero después meterle contenido propio y bueno, y moldearlo al personaje como si fuera una plastilina. Y eso a veces lleva, bueno, semanas, a veces meses. Hay veces que hay personajes que, bueno, tengo que recurrir a maquilladores para caracterizarme y Claro. para disfrazarme y las pelucas. Entonces, es toda una construcción. Depende, me pasa que con algunos me sale de una y con otros tardo más tiempo. Claro, sí. Bueno, eso debe ser por eso, es un gran trabajo, pero el tema es el trabajo de tu mente, ¿no? La plastilina que tenés ahí es una cosa increíble. Sí, lo más difícil siempre, como decía Rolo Villar, es imitar con la cabeza. Eso es lo más complicado, porque todo el tiempo es entrar en la mente de otro, bueno, y tratar de opinar como el personaje y estar atento a lo que te tira a la mesa. Claro. Yo laburo, digamos, en radio a la tarde, por ejemplo, con Nelson y está Johnny Viale también en el pase. Entonces, bueno, es todo el tiempo estar atento a qué tira cada uno y tratar de ver en qué momento me puedo meter y construir en base a eso un pequeño diálogo, ¿no? Que Bien. sea una imitación que dure, digamos, que no sea solo, bueno, el latiguillo. Claro. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Tarico TV. Tarico TV. Bueno, yo me sumé el Sí. otro día y acá me Sí, hay está. mucho material, sobre todo de las obras que hice. Claro. Está bueno porque hay una obra que hice en el Maipo y bueno, todo ese material que dura horas está compartido ahí gratis para toda la gente, para que lo pueda ver. Y hay mucho también material de archivo de programas de tele o de radio. Hay un especial de Mañanas Informales cuando nos invitó Jorge Ginsburg, que estábamos con Martín Bilic y Estherita Montes. Y bueno, hay perlitas lindas. Bueno, te agradezco enormemente el tiempo que nos dedicás y te agradezco infinitamente el momento de risa para pensar que generás con tu crónica en tono de solfa, tomando los distintos personajes de la realidad. He sentido un placer enorme de compartir estos minutos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para vos, para todos los que laburan ahí en la radio y para los oyentes. Bueno, los oyentes están reprendidos. Que tengas un gran día, gracias, muy amable.
Fratelli Sorelle, buongiorno. Desde el Vaticano les digo a los oyentes de José Luis, hagan lío y ahora que se pueda al aire libre, sin barbijo, dicen por mí. Buenísimo, buenísimo. Noticias y protagonistas. Vos sabés que estaba llorando, Carly, me dice, no quiero trabajar en el sector privado. Tremendo. En el sector privado donde te explotan, porque eso es capitalismo puro y duro. Claro. No quieren. Y bueno, lo pusimos de asesor y bueno, quizás en una semana esté asumiendo también Jessica Sirio, que con la idea de hacer zumba para todos los vecinos, vecinas, y bueno, vamos a salir a timbrear a todos, a todas, y con eso veremos si recuperamos volumen y músculo político, que es lo importante ahora. Ay, qué hijo de puta.